Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y eh, muy particularmente por mi parte para atender a esta ponencia y a este, y a este ciclo. ¿Se oye bien? Supongo sí. que pues sí. Bien, como ven en la en, en, en la diapositiva, la ponencia que voy a presentar es el, va a tratar sobre los desarrollos sí. militares de la monarquía hispánica desde finales del siglo XV hasta los principios del siglo XVI. Nos encontramos en una época de formación de los nuevos estados en una época convulsa en la que eh, es importante tomar iniciativas. Eh, nos tenemos que remontar quizás a la guerra de granada o antes teniendo en cuenta la, la inercia bélica que lleva la reconquista para entender cuál es el inicio del proceso de desarrollo de, las, eh, de lo militar en, en el ámbito de españa, en el ámbito, en principio, de las coronas de Castilla, de Aragón, inmediatamente después de España, para entender cuál es su funcionamiento. La idea de esta presentación es ir marcando una serie de hitos principales que irán diseñando cuál es el desarrollo final de ese proceso, que es la creación de los tercios, lo que dará como lugar la, la hege, eh, hege, hegemonidad. De eh, la, eh, la corona de Castilla, la corona de Aragón y el reino de España, después sobre, en principio, eh, la península, después sobre eh, Italia y después sobre Europa. Son tiempos de gran convulsión en la que se crean los, los eh, eh, estados modernos y se impone la supremacía de unos sobre otros. Se impone la guerra. Bien. En primer lugar, para definir estos tres factores, una, estos factores que, que implican el desarrollo de la evolución militar, aunque se habla muchas veces de revolución, el periodo de tiempo yo lo considero tan largo que, en fin, aunque algunos lo, lo consideren como una revolución militar con respecto a lo que se desarrolla en la Edad Media, el periodo de tiempo es tan largo, insisto, que mmm, yo lo considero como una evolución en lo militar. Bien, hay tres factores que debemos contemplar en este desarrollo. El primero es el, el impulsor, es el de la autoridad que observa una necesidad de cambio y la intenta llevar a cabo. En nuestro caso hablaremos de los reyes católicos principalmente y después de Carlos I, Carlos V y en algunos momentos de la regencia de Carlos, de, del cardenal Cisneros. El segundo factor que tenemos que tener en cuenta es el factor intelectual. Es el que da forma legal y posible a lo que se ha generado inicialmente en el factor eh, impulsor, en el real, le da forma y lo, eh, lo transmite a unas ordenanzas que se generalizan para todo el mundo, para todo el ejército. Y el tercer factor es el factor militar. Bueno, del factor intelectual, por citar a, a alguno de sus eh, eh, personajes más importantes, más influyentes, quizá el primero, hablaré posteriormente de Alonso Fernández de Palencia, eh, que es uno de los grandes intelectuales que transmiten el impulso, como digo, el impulso eh, regio, el impulso eh, superior sobre eh, la, la, las ordenanzas eh, posteriores. Y el tercer factor es el factor militar que, se lleva, que lleva a cabo a la práctica lo que no ha pasado del ámbito ordenancista ¿eh? y lo mmm, estudia en el terreno, ve las mejoras posibles y ve las dificultades y lo transmite. Este sistema, por citar alguno, de este quizás el, 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 el más importante, pero no el único, ni mucho menos, como autoridad, con personalidad, se podría, se podría citar al gran capitán este sistema como ven no es un sistema único de este momento es un sistema general en cualquier empresa se puede plantear este, este sistema en cualquier eh, en el ejército lo podríamos eh, identificar con el mando de la unidad con su estado mayor y con las unidades subordinadas insisto en cualquier sitio lo que caracteriza en este momento este sistema es precisamente la idoneidad que se produce tanto en sus principales actores como en la interrelación que tienen entre ellos. Eso es lo fundamental y lo que hace verdaderamente útil y práctico este sistema en este caso. Bien, pues vamos a hablar, en principio, por uno de ellos, como primer paso, que es eh, Alonso Fernández de Palencia y su tratado de la perfección tratado de la perfección del triunfo militar. Es una obra típica de los desarrollos de, de, del renacimiento, de, de personajes creados para ir dirigiendo en un sentido determinado. Y en este caso es intentar convencer al mando, al factor impulsor, de cuál es la necesidad de que en este momento es necesario tomar iniciativas propone una sola unidad nacional y no solo eso, sino que una sola unidad de gobierno y de mando. Es decir, unificación no solo en un solo Estado, sino que ese Estado tenga suficiente potencia, suficiente autoridad, personalizado en una monarquía, en la monarquía autoritaria, sobre la nobleza que en ese momento estaba funcionando como fuerza hegemónica. Y lo más característico de esto, lo que va a influir inmediatamente después, es la preponderancia del hombre a pie sobre el caballo. Lo iremos viendo paulatinamente cada vez de forma más clara y más nítida a lo largo de todo el desarrollo que vamos a ir viendo. La preponderancia del hombre a pie sobre el caballo. Este es el principal cambio que se produce entre la Edad Media y el Renacimiento, Edad Moderna. Bien, hablamos del, del el primer punto que trazamos. Hablamos de la Guerra de Granada, punto inicial de eso. ¿Qué arma es la característica, la que empieza a funcionar de forma masiva? Es la artillería. Hablamos de eh, Francisco Ramírez de Madrid como el artillero, nombrado capitán general de su artillería por el rey Fernando en la Guerra de Granada. Esta guerra se caracteriza por ir cerrando el ciclo, el, el cerco, sobre la capital, sobre la Granada, y, y se van tomando eh, diferentes, diferentes posiciones, diferentes plazas. Desde empiezan Jaén, Cambil, Alabar, Vélez, Málaga, luego Málaga, siempre cerrando el, 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 el cerco sobre la capital, como digo. Esta artillería es cuando empieza a tener verdadera potencia y las defensas anteriores que tenían las plazas, las ciudades, se va viendo cada vez... Más significado, de forma que la natural <coughs> contraprestación desde el punto de vista eh, en guerrero del arte de la guerra es la creación, de la, modi la modificación de las fortalezas, lo que, se, lo que se pasa a llamar la traza italiana, este tipo de fortalezas que habrán visto en muchos sitios que se caracterizan por el achatamiento de la muralla y su ampliación en, en, en profundidad generándose por otro lado rebellines y, y baluartes que mejoran tanto las zonas eh, vistas como la capacidad de tiro la ampliación de, la, de, de las zonas de tiro de las zonas batidas bien pero la guerra de granada termina y ya no hay impulso impulso bélico que, eh, que, que, que haga que impulsa ese factor que habíamos visto en principio, el, el, el factor eh, generador de los, de los reyes. Y, y sienten ese problema, los reyes sienten ese problema y se les ocurre o ordenan que se crea un organismo o unas unidades que se llaman las guardas de Castilla. Me da un poco de vergüenza hablar sobre las guardas de Castilla delante de, de, de Martínez Ruiz, del profesor Martínez Ruiz y de Magdalena de Pazis, tiene una monografía magnífica sobre la. Las guardas de Castilla, que son les eh, recomiendo a todos ustedes que, que las leyes si están interesados en este, en este apartado. Estas guardas de Castilla son unas unidades pagadas y generadas por, por el Rey, que constituyó una fuerza fija que era necesaria para salvaguardar la seguridad, la, la seguridad del, del territorio, del Estado, del incipiente Estado. Esto se genera en, mil, en 1493. Era impensable en esa época pensar en, en, en unidades fijas y en, y en unidades estatales, unidades militares estatales mandadas por el rey. Y en esta época se hizo. Es un gran avance que se produce. Bien, pero una vez solucionado el problema interior, que se soluciona con las guardas de Castilla, las unidades de la Guarda de Castilla, le, los, los reyes sienten la necesidad sobre todo ante la eh, imperiosa amenaza sobre sus eh, posesiones sobre las posesiones sobre todo que tiene, que tiene aragón eh, sobre italia hay que eh, pensar que, que fernando de aragón era rey de sicilia incluso antes de su boda con, con isabel esas posesiones que tiene en italia una segunda rama de la corona de aragón está reinando en Nápoles y se siente amenazada por la potencia en teoría hegemónica en ese momento que era Francia. Entonces hay que, hay que solventar ese problema y eh, es necesario crear nuevas unidades, nuevos sistemas para eh, aumentar la potencia bélica. Para entonces se le, eh, se le encarga a don Alonso de Quintanilla la realización de un informe de un informe que eh, solvente esta problemática. El, el, este informe se realiza con base a un censo que se lleva a cabo en Castilla. O sea, que este informe no es que sea, se le pregunte a Alonso de Quintanilla cuál es su opinión sobre cuál puede ser esta solución o esta otra, sino que Alonso de Quintanilla hace un estudio profundo, matemático, estadístico, con un censo y llega a una serie de conclusiones. Esa serie de conclusiones se las presenta a los reyes, a los reyes católicos y los reyes católicos eh, se hacen cargo de dos de ellas principalmente. La primera se ve reflejada en una ordenanza de 1495, por la cual se dispone que cada individuo, cada particular debe tener su propio armamento. Ese armamento debe ser proporcionado por el rey, pagado por el individuo y unificado. Esto es lo principal que hay un, un armamento unificado a disposición de cada individuo para ser utilizado cuando sea preciso. En una ordenanza inmediatamente posterior, del año siguiente, de 1496, lo que viene a decir es que, se, basado en el censo que acabo de describir, que se realiza en Castilla, tiene que haber una, un doceavo de dos individuos que están llamados a filas, que tienen que estar pre, preparados para ser llamados a filas. Esto es lo que se considera el, el, incipiente, el incipiente ejército nacional necesario para la unificación, tanto de armamento como de personal. Y además, en este mismo año de 1496, se genera una o, se, o aparece una, una nueva ordenanza que, sobre la gestión administrativa, quedará pie a la brillantísima Administración Militar Española posterior a esta época. En este mismo año, en el año de, del 95, 1495, zarpa el gran capitán a Sicilia como el primer ejército expedicionario para solucionar el problema incipiente que habíamos dicho del ataque o de la amenaza francesa sobre las posesiones tanto de Sicilia pero sobre todo de, de Nápoles. Aparece, pasamos al año 1503... Y hablamos ahora de la aparición de un arma que sí que en este caso se considera revolucionaria, aunque ya se ha utilizado con anterioridad. Es la pica. La pica había mostrado su eficacia en las unidades suizas y es adoptada por casi todos los ejércitos. Lo importante que hace el ejército, el ejército español, ya hablamos de ejército español de, de España, de, de los reyes católicos, es, me queda eso solo. Madre mía. Que hablamos de este ejército que introduce no solo la pica como arma contundente, masiva, sino que lo hace en unión de, de unidades de, de fuego, espingardas y ballestas principalmente en esa época y también arcabuces. Es en la campaña de Rosellón en 1503 cuando, cuando se produce, cuando, cuando tiene, tiene posibilidad de usarse esta, esta, esta distribución ¿eh? y se puede ver en, en, la, en, la, en, el dibujo, en el dibujo de la izquierda la, la carta de Gonzalo de Ayora erigiéndose él mismo el introductor de las tropas de a pie de estos reinos, como habíamos dicho anteriormente. Voy rapidísimo porque me dicen que... Bien, este mismo año de 1503 se produce la batalla de Ceriñola, que es cuando se implementan todas estas, todas estas eh, iniciativas que no han pasado en general del campo ordenancista. Y es el Gran Capitán el que principalmente con su eh, eh, combinación de fuego, terreno y uniendo el terreno al obstáculo, Unido a la disciplina que empera en, en sus tercios, que así se empezaban a llamar, eh, obtiene una victoria fulgurante sobre el ejército francés. Voy rapidísimo. Aparece en 1503 este mismo año la, la gran ordenanza de, de este año, que es una ordenanza que tiene la, la, la ve la necesidad de unir todas las, las ordenanzas y todas las eh, eh, órdenes generales que se habían ido difundiendo hasta esta época. Entonces, como se puede ver, su carta de fundación es que las, eh, esas ordenanzas son contrarias unas de otras y algunas eh, superfluas y no necesarias, y por no andar juntas, unas de ellas no han sido sabidas ni guardadas. Se entiende que es necesario y esta, esta ordenanza trata absolutamente de todo. Eh, contabilidad, del tipo de armas, de las revistas, de las licencias, pero sobre todo marca que el ejército está organizado y dirigido por el rey, aunque sea plural, aunque tenga aportaciones de diferentes elementos, es organizado y dirigido por el rey. Aparece inmediatamente después, en 1504, la Infantería de Ordenanza, aparecen los capitanes, ya había capitanes entonces, pero ahora sí que ya esos capitanes tienen una función clara y definida con unidades mucho más eh, establecidas, mucho más eh, definidas. Y inmediatamente después, cinco años después, en 1509, las coronelías como elemento de unión entre el mando del ejército y las compañías o capitanías creadas. ¿Qué es lo importante de las capitanías, de, esa, de, esas, eh, de esos capitanes? Que tienen autorización real para implantarse en, en, en una zona determinada con apoyo de la autoridad civil para hacer la recluta. Este sistema será el básico para que durante los dos, dos siglos siguientes funcione el, el ejército eh, que, que será el, el hegemónico de, en, en, toda, en toda Europa y en todo el mundo, el ejército, el ejército de la monarquía hispánica. Bien, pero por unas u otras razones, con la llegada de Carlos V, la guerra de comunidades, estas reorganizaciones no tienen, eh, no tienen eh, posibilidad de ser ejecutadas hasta 1525, con la primera aproximación ya real a los tercios, y se nombran 33, 33 eh, patentes, de, tres de ellos que son coroneles con mando sobre 10 capitanes, sobre 10 compañías. En este año de 1525, la Batalla de Pavía es el, el, la principal eh, punto de inflexión en el que ya prácticamente toda Italia queda bajo la égida de, de España, eh, de la monarquía hispánica, en, eh, con la. Está Marina amenazando. Con la, en la Batalla de Pavía, que es el, consigue el control, de, el control de, del milanesado y la puerta hacia Europa, hacia Centro Europa. El paso final es la creación de los tercios que se producen en los años 1534-1536. Por fin, estos tercios, ya llamados tercios, efectivamente, eh, están basados en tres coronelías con cuatro compañías cada uno. Eh. Las compañías están integradas por piqueros y arcabuceros y posteriormente por mosqueteros. La compañía tiene una entidad de 300 unidades, de 300 individuos. Muy indefinido, 300, eh, casi nunca se cumple, y están mandadas por un capitán que tiene su patente, está nombrado por el rey y tiene a sus órdenes como subordinados inmediatos un alférez y un sargento. Esto se plasma definitivamente en la Ordenanza de Génova de 1536, en la que se figuran ya, figuran ya los nombres de los tercios que se van formando, que se forman. Bien, estos son los tercios, los llamados tercios viejos finalmente, que son estas magníficas y terribles unidades, como pueden leer ahí, que son la base de la monarquía hispánica durante los dos siglos siguientes. Conviene, como vamos nombrando autoridades eh, y todo tipo de eventos que se van produciendo en estos tiempos, conviene nombrar los tercios viejos, que son los primeros, el origen de todos los demás. La, eh, Lombardía, en Milán, Nápoles y Sicilia, en cada uno de sus territorios y con sus respectivos primeros maestres de campo, Jerónimo de Mendoza, Rodrigo de Arce y Álvaro de Grado. Pero hay dos aspectos, y ya termino, hay dos aspectos que no están incluidos ni en el ordenancista, ni en el técnico, ni en el teórico, ni en el práctico, de todo el desarrollo de la formación del ejército de principios de la Edad Moderna, ni pueden estarlo. El primero es el del compañerismo el de dignificación del individuo. Aquí un hidalgo no tenía problemas para bajarse del caballo y combatir pie a tierra con un labrador de cualquier aldea de la profunda castilla. El descabalgamiento del hidalgo engrandecía al simple labrador con el que compartía cámara y por eso eran camaradas. Y el aprendizaje se hacía por osmosis. Llegaba el recluta y se integraba en una escuadra donde el veterano le enseñaba su oficio como otro se lo había enseñado a él en su tiempo. Qué diferente de la soberbia y noble caballería francesa que parecía imparable con sus pesadas armaduras hasta que la pararon. Y el otro aspecto indefinido al que me refiero es el sentido del honor que impera en las unidades que se van creando. Heredado de la reconquista, desde luego, pero aumentado y perfeccionado quizá por el sentimiento de superioridad que estos ejércitos sienten campaña tras campaña en todos los teatros europeos o africanos, en mar o en tierra, en sitios, en encamisadas o en batallas campales, siempre. Los españoles combaten generalmente con unidades de otras naciones, pero siempre tienen el privilegio de ocupar las posiciones de mayor riesgo, de más responsabilidad, de más sacrificio y, sobre todo, de mayor garantía para el mando. Esto es una práctica cuasi reglamentaria en los ejércitos. Por supuesto, el sentido estricto del honor que impera proviene de una lealtad inquebrantable hacia el rey y sus banderas, incluso en los motines, y se transforma en orgullo y este en voluntad de vencer, primer principio fundamental del arte de la guerra. Esta es la herencia que nos transmiten a los ejércitos actuales y que la recibimos con respeto, con orgullo y con admiración. Nada más, muchas gracias.